Presidencia ha ganado, además de nuestros saludos de parte de la Unión Nacional de Abogadas a la cacique Silvia Carrera, porque dignamente se ha podido manifestar todo su interés para que se llegue a un acuerdo de todas las partes. Y también queremos reclamar que por la vía jurídica se lleven hasta los últimos términos estas investigaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que este pueblo no necesita de este tipo de enfrentamientos. Por el contrario, este es un pueblo de paz. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios son poblaciones de paz, y que nosotros tenemos que respetar su cultura, tenemos que respetar la tierra y tenemos que respaldarlos en todo sentido. Todo desarrollo que se realiza en este país sin desarrollo humano no es desarrollo. No se tiene que ver todo lo económico, sino también el desarrollo humano de las poblaciones. Así que las felicito y sigan adelante. Que se ha enfrentado a la comunidad no de Bulé, un acto de represión, dejada y violencia contra mujeres, hombres, niños, niñas y familias enteras en la etnia. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, denunciando públicamente la violación de derechos humanos por parte del gobierno nacional, que limita la integridad personal, la seguridad, el derecho a la expresión y a las comunicaciones, lo que ha traído como consecuencia de derramamiento de sangre, muertes y terror. Cobarde represión ejercida sobre el pueblo no de Bulé hace público su formal condena, rechazo y repudio ante la violencia ejercida por el gobierno del señor Ricardo Martinelli, que ha resultado en al menos una persona asesinada y varios detenidos, personas heridas. Esta represión ha sido resultado de una escalada de acciones ilegales y claramente violatorias a los derechos humanos, suspensión de servicios de telecomunicación, suspensión de servicios de electricidad y bloqueo generalizado de cualquier medio de comunicación que permita obtener directa información directa desde el lugar de los hechos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones feministas de Latinoamérica y el mundo, para que se hagan eco de este repudio e informen de sus redes de la situación de violencia y masiva violación de derechos humanos en contra del pueblo Nobe. Compañeros Nobe en el área de Chiriquí, Veraguas, el área de la comarca, pero también es responsable de 70 personas que perdieron un ojo hace un año en Boca del Toro, de dos que perdieron la vista totalmente. Por eso seguimos y mantenemos que Chaminola no puede ser ni olvido ni perdón, que haya justicia y no haya impunidad. Y repudiamos enérgicamente las declaraciones de la señora Martín Vallarino, quien desde su Twitter ha señalado que los pueblos, los originarios, eran borrachos y drogadictos. Señores, este tipo de acciones y expresiones de miembros de la Asamblea de Diputados y de altos funcionarios del gobierno, como lo que hizo el señor Ricardo Martinelli en contra de la cacica, invitándola a comer bien y a tomar. Si no comemos bien, señores, es porque son ellos los que tienen una política de tener un alto costo de vida que nos impone tener buena alimentación a todas y todos los panameños. Y queremos repudiar eso y mantenernos alertas a que lo que ha sido firmado en el San Lorenzo número 2 tiene que ser respetado, y para eso